Buenas, hoy es martes. Recién les hago como intro del video, pero porque me decí ahora que iba a grabar vlog de esta semana de parciales. Como sabrán, estoy cursando solo tres materias y es como que estaba en duda si grabar o no, porque tengo una hora martes y después tengo otras dos el lunes y miércoles de la semana que viene. O sea, están como totalmente separadas. Pero bueno, yo les voy a grabar el proceso igual de los tres parciales. Hoy tengo parcial de mi materia que más me gusta, que es psicología organizacional. Que saben que me gusta ese ámbito de la psicología. Así que no sé, no, la verdad que no estoy nerviosa, es con un caso práctico. Básicamente lo que hice fue leer mucho, entendiendo y pensando en posibles ejemplos y posibles situaciones para aplicar la teoría. Y empecé resumiendo el jueves, viernes, terminé el sábado de resumir. Y domingo y lunes estuve leyendo básicamente. Así que los vengo a llevar conmigo en este proceso. Me terminé de arreglar súper temprano porque tenía miedo de llegar tarde. Vieron que estoy grabando todos los vestidos conmigo para TikTok. Siempre por ahí me cuelgo y llego tarde a cursar. No quería llegar tarde a rendir. Pero nada, les voy a mostrar el outfit entonces. Disculpen cualquier desorden, pero ayer vine de viaje. O sea, fui a visitar a mi familia. Y acá hay un bolso ahora y toda la ropa tirada que no decidí ponerme. Hay toda la ropa acá acumulada, colaboraciones, todo. Así que bueno, ignoren. Este es el outfit de hoy. Hace frío, pero no tanto. Esta es la polerita más corta que uso casi siempre. Mis astreros y este saquito. Y tengo estas zapas blancas. Después, si tengo frío, me agrego mi bufanda gigante, pero no creo. Creo que mi amiga ya está por venir y nos vamos a rendir. Ya volví, claramente no les podía grabar en el parcial, pero todo bien. Me tendría que haber abrigado más porque la verdad es que me congelé. O sea, no ahí adentro, sino cuando salí. Y viniendo caminando tengo la nariz congelada. O sea, como les digo, es una materia que me encanta leerla. Me fascinó. Ay, esto necesito sentarme para hablarles, perdón. Es como que me gusta mucho, muchas cosas coinciden conmigo y con quién soy, y yo considero que cuando uno elige a qué dedicarse tiene que ser algo que dentro de todo sea compatible con uno mismo, ¿no? Y eso me pasó mucho con la carrera, sobre todo el año pasado, de cuestionarme si realmente era lo que era para mí, ¿no? Pensar esto de si la carrera era para mí o si yo soy para la carrera, también está esta cuestión de si seré capaz de... Pero porque estaba todo el principio está muy enfocado en el consultorio, en psicoanálisis. Y no digo que no me guste, pero siento que no es lo que yo quiero. No diría que no es para mí, porque siento que sería capaz. O sea, por un tiempo me cuestioné realmente ser capaz de hacer consultorio, pero hoy en día considero que sí. Pero, o sea, es increíble lo que yo siento que tengo feeling con este ámbito de la psicología, esta cuestión de las empresas, muy relacionado a todo lo que yo hago en redes también, porque muchas cuestiones de psicólogo puedo hacer cuestiones en relación a marketing. O sea, estoy fascinada, estoy en mi salsa, así que el parcial supongo que está todo bien. Era más que nada práctico y la verdad que no lo sentí difícil, no como algo que me cueste, pero es complejo. O sea, me llevó tiempo, me llevó mucha organización porque eran muchas ideas sueltas y me tuve que armar una hoja de borrador para ordenar todo porque había arrancado a escribir. Escribí un párrafo y dije, ay no, me olvidé de poner esto y esto. O sea, mínimas palabras, pero que tienen peso, ¿me entienden? Eran cosas que no podía ignorar. Entonces la volví a escribir. Cuando la volví a escribir me di cuenta que me olvidé de otra cosa y dije, bueno, no, ahora primero armo un esquema en una hoja aparte. Eso les puede servir cuando tienen casos prácticos que analizar. Armarse a modo de borrador, como bueno, esta consigna tengo que abarcar estas ideas, estos ítems, no me los tengo que olvidar, y además ordenarlos en el orden en que los quieren desarrollar después en la hoja. Me sirve un montón, me ordenó muchísimo la cabeza. Yo supongo que es un aprobado, eso espero, y si no, bueno, no pasa nada. Hoy dentro de todo es un buen día, hace frío, está un poco nublado. Vamos a ver si con mi amiga nos juntamos esta tarde. Cada una tiene que hacer cosas de sus materias, pero bueno, de última nos juntamos. Además, yo tengo que entregar videos de contenido, así que una de esas nos juntamos a tomar mate mientras hacemos cosas. Así que bueno, eso, ahora simplemente queda preparar resúmenes para las dos materias de la semana que viene. Mientras se me descongela la carne que acabo de bajar para comer tipo 1 de la tarde, voy a ordenar el desastre que tengo en la pieza. Pequeño pantallazo, ¿ok? Todo eso. Acá
Además, sin comentarios. Y disculpen mi situación capilar, pero me puse la vincha y literalmente termino con los pelos así. Y considero que ya llega la etapa en la que decido comenzar a dejar crecer el flequillo. Porque ya me cansa, o sea, yo soy así. El flequillo es como siempre una etapa pasajera en todos los años, sobre todo en invierno. Todavía tengo el bolso armado desde ayer, así que vamos a desarmarlo. Estoy lista para ir de mi amiga. Llevo mi bolsito porque estoy llevando mil cosas. Perdón, me desperté otra vez con el flequillo hecho cualquier cosa. Ya no lo aguanto, quiero que me crezca. Tengo que arrancar el otro resumen para el parcial del miércoles. O sea, ayer terminé el del lunes y ya lo tengo para imprimir. Pero hoy es 13, mañana es 14, es mi fecha límite para entregar un video. Últimamente estoy trabajando con una agencia de publicidad de España, de unos chicos que me contactaron. Así que bueno, primero voy a hacer eso para sacármelo de encima y tacharlo de mis notas, de mi agenda. Y después voy a tratar de avanzar en lo que pueda con el resumen. Últimamente estoy escuchando mucho de estas cosas, sobre todo cuando son en cafeterías. Ahora encontré esto porque se me hizo muy cute. Que son básicamente como canciones de fondo, de horas. Hoy es jueves, estoy media perdida con los días. Hoy ya no curso y tendría que empezar a estudiar, pero ayer terminé de acomodar el resumen para el último parcial. Porque ayer cursé la materia del último parcial y habían cositas que teníamos que cerrar o agregar. Así que no lo había mandado a imprimir todavía. Y por lo tanto tampoco mandé a imprimir el del lunes, porque los quiero mandar a imprimir juntos y me los traen a domicilio. Tengo acá mi agendita de cosas que tenía que hacer en esta semana. Decidí ponerme las pilas un poco organizándome así mentalmente. Básicamente todas cosas que tengo que hacer en relación a contenido y a la facultad, que acá lo de la facultad me lo separa acá abajo. El video que les contaba ayer ya lo entregué, así que tachado. Bueno, acá tengo resúmenes de las dos materias. Los voy a tachar porque en realidad ya están hechos y hoy me los van a traer. Y videos de Nature. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Un emprendimiento de cosméticos me dio todo un kit de Nature para hacerles contenido. Así que tengo ahora mismo, voy a hacer un unboxing y después tengo que grabar. A la noche lo voy a hacer una rutina de como de noche, porque es todo para la noche. Así que bueno. Nada, estoy muy feliz. Amo tener estas oportunidades con cosas de cosméticos, de belleza. Me encanta, me encanta. Tengo esta cajita para armar porque yo este emprendimiento es de la ciudad donde vivo, o sea, de mi familia. Yo ahora estoy donde estudio, ¿ok? Entonces yo me lo traje desde allá, en el viaje, con el bolso. Y para evitar que se abolle y eso, decidimos nomás dejarlo en una bolsita y yo armar la cajita para el unboxing. No entiendo. Ay. Ahora creo que sí está. Sí. Ahí está la cajita. No sé si quedó bien. Esta es la tapita, que primero no le encontraba forma. Vamos, qué lindo. So cute. No tengo nada más. Ay. Estaban las instrucciones. Ah, mira lo que es esta cremota.
Es hermoso, es todo de la línea de Todo Día. Crema nocturna para el cuerpo. Tengo esta otra crema. Bueno, no la voy a abrir, la voy a abrir después. Jabón en barra masajeador. Este cosito es un concentrado relajante, o sea, es como una barrita, como si fuera un bálsamo labial, una cosa así. Pero vos lo pones acá, acá, acá. Mi profe de yoga me tiró un tip que es ponerlo acá, para que vos, es como que absorbes eso. Esto es para la noche, es para relajarte. Todavía no lo probé, tengo muchas ganas de probarlo, porque sé que no puedo dormir. Listo. Bueno, eso me llevó más tiempo que creo que grabar, así que ya mismo me voy a poner a grabar. Bueno, ven, más o menos desde acá voy a grabar. Y bueno, nada, voy a acomodar hasta que me guste y empezar a grabar. Bueno, ya terminé de grabar. Acá están todas las cositas. No les puedo explicar lo perfumada que estoy y me encanta. O sea, no, tengo aromas muy ricos. Bueno, primero, mil disculpas por el cambio rotundo que están notando de audio. Tuve que usar el micrófono porque me molesta mucho esa música de fondo y, o sea, no está tan fuerte, pero yo sé que en el fondo el video después sale y no me gusta que salga. Así que les estoy hablando así para que solo me presten atención a mí, ¿ok? Básicamente lo que estoy por hacer es empezar a resumir. Encima las dos materias son larguísimas. Estoy arrancando medio tarde, la verdad. Voy a empezar a resumir esta, que es la del lunes. Ay, ya me da dolor de cabeza ver tantas hojas. Yo, como les mostré en otras etapas de exámenes, lo primero que hago es marcar, resumir. O sea, esto es un resumen armado por mí misma, por apuntes y material de clase, todo. Bueno, ahora es cuando empiezo a usar color, empiezo a hacer flechas, empiezo a hacer anotaciones, todo lo que sea necesario para que mi cabeza procese la información y también información precisa, o sea, destacar palabras claves, ideas claves, tratar de entender ideas que a lo mejor no entendí en la clase, y después es el proceso de memorización, se podría decir, o de incorporación de algunos conceptos específicos. Realmente ya estoy estudiando desde ahora, porque para mí esta etapa de marcar, de resumir, hago un esfuerzo mental increíble, la verdad, y para mí ya es estudiar, o sea, me voy a poner a hacer eso. Puede ser que por ahí me ponga a hacer cuadritos en post-it, que yo, en un video de los finales, les tiré el tip de hacer muchos cuadritos y resumir ideas en cuadritos, porque te da mucho más paz mental ver, tratar de estudiar de un mini cuadrito que de toda una hoja. Es increíble. Y muchas de ustedes me agradecieron ese tip, así que me pone muy contenta de que les haya servido, pero como el público se renueva, acabo otra vez. Así que nada, me pongo musiquita de fondo. Otro tip que les tengo es asociar colores. Vieron que yo les dije que soy muy visual. Entonces, asociar colores a cosas. Bueno, esto no puede ser más obvio imposible porque habla de zonas en situaciones de emergencia. Entonces, zona roja, lo pinté de rojo, la amarilla, amarillo y la verde, de verde. Entonces, me voy a acordar de los tres colores. Bueno, me estoy preparando para yoga. Estoy definitivamente harta del flequillo. O sea, me dormí una siesta y me levanté tipo 4 a seguir subrayando, seguir resumiendo y todavía me falta, no terminé, pero bueno, me tenía que preparar para yoga. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Mañana se terminará, o sea, me quedaron 10 páginas todavía para resumir. Todavía tengo que estudiar y el lunes ya tengo el parcial. No sé. Miren, yo no soy la persona más organizada y ordenada del mundo, pero a mí no me toque mi rutina. Yo tengo
horarios definidos de estudio y de descanso. Vos a mí eso no me lo tocas. Nunca me pasó tener que desvelarme una noche para llegar a algo de la facultad. Jamás. Y jamás lo pienso hacer. Nunca. Voy a agregar un poco de spray. Me voy antes de que se me haga más tarde. Son las 9. A las 12 tengo que tener estas 8 hojitas resumidas. Tengo mucho sueño. Otro tip que no sé si les conté hasta ahora, pero en lugar de hacer cuadritos, hay veces que me puede llevar mucho trabajo y no es tan necesario. Así que, por ejemplo, estos son 10 ítems, es un montón, y cada ítem tiene su desarrollo. Lo que hice fue armarme en un post-it las 10, o sea, solo los títulos, porque así mínimamente trato de memorizarme o tener más o menos organizado cada título, o sea, simplemente el título. Que el título ya te dice un montón de lo que trata cada cosa. Yo a partir del título desarrollo, o sea, me hago una idea de lo que significa cada paradoja. Pero por lo menos lo tengo todo acá, o sea, visualmente y todo como una cuestión práctica, ¿no? Tener todo en el mismo lugar, porque no es lo mismo aprendérmelos todos así a los títulos sueltos que verlos todos juntitos uno después del otro. Y bueno, también el tema de los colores, los hago en degradé de tonalidades, entonces eso me voy a acordar también porque yo sé el orden en que puse los colores y me puede dar una pauta, o sea, trucos que yo uso. En vez de tratar de hacer un post-it resumiendo todos los desarrollos de las 10 paradojas, saco corchetes o flechitas sacando las ideas más claves de cada paradoja. Esto es una mega síntesis. No sé si les conté que es un parcial de A3, es en grupo de A3. Eso te da cierta tranquilidad. No me estoy estresando, estoy tranquila por suerte. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta todo. Bueno, en este punto me doy cuenta de que estoy desquiciada, estoy entrando en un delirio. Todo esto que ven acá es el resumen de esto, 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 esto. Esto y esto son básicamente otros 10 ítems. Y como son tantas cosas y por ahí se puede mezclar, decidí hiper resumirlo todo acá y que me quede toda la vista. No sé. Juro que ahora cuando le ponga color se va a diferenciar todo y no se va a confundir entre sí. Pero a medida que lo iba armando, lo iba aprendiendo. Y por ahí ni me hacía falta fijarme qué era lo que tenía que escribir, sino que simplemente me acordaba. O sea, eso es una buena señal, es como para ponerse a prueba. Así quedó este vómito de unicornio. Yo me entiendo. Sigo un orden preestablecido de colores. O sea, yo me entiendo. O sea, yo sé que estas tonalidades son una tras la otra. O sea, el rosado se puede convertir en naranja, el naranja puede tirar más un amarillo, el amarillo tiene que ver con el verde y el verde tiene que ver con el azul. Justo son 5. Entonces los primeros 5 tienen esa graduación se dice, bueno, no importa. Y los otros 5 se vuelve a repetir el mismo orden de colores. Buenas, hoy es domingo y estaba estudiando, pero me llegó un paquetito de Tejar y está lleno de make-up. Es lunes hoy. Hoy es lunes, de verdad. Sí. Perdón, lunes. Y me llegó un paquetito de Tejar y está todo así envuelto. Bueno, mi ayudante me está ayudando a abrir el paquete. Asistente. No, sí, habíamos hablado que iba a invitar maquillajes de Taylor. Entonces esto es para 1999. Tiene que haber algo violeta. ¿Eso es violeta? Sí, tiene glitter. Sí, para Speak Now porque le pedí cosas de glitter. Y Fearless. No sé si quedamos solo para estos dos, no sé. Ahí están todas las cositas. Esto es para 1999, Fearless, este también, y Speak Now. Estoy yendo a rendir un poco injusta con el horario.
La verdad que tengo el cerebro pateadísimo. Me voy a desmaquillar mientras les cuento. Literalmente no tengo nada de capacidad cerebral. Me cuesta hasta hablar. Básicamente, too much. Es una materia larguísima, súper compleja. O sea, estábamos complicadas con el tiempo, la verdad. O sea, yo supongo que aprobadas. Realmente no, dudo mucho que desaprobemos. Me agoté, no me sirve más el cerebro. Tengo que terminar de resumir de la materia el miércoles. Y mañana curso a las 10, pero estoy considerando seriamente faltar. Porque no llego con esa materia y no la quiero descuidar. Así que nada, voy a merendar algo, relajarme, bañarme. Bueno, con el pelo así de hermoso porque me estoy por ir a bañar y así queda post sacar vincha. Les comento que me avisaron que ya están las notas de la que rendí el martes pasado y listo, aprobada. Listo. Decidí que de ahora más no voy a decir más notas. No voy a decir nunca más las notas que me saco. Creo, o sea, por ahora eso tiene sentido para mí. Después de tantas cosas que me cuestioné y que cambié, siento que... no sé, es como una forma también de quitarle el peso al número, porque en realidad el número no significa... no tiene por qué significar algo. Por este tema de que del perfeccionismo, que saben que sufrí un montón y es como... para entender que una nota, en realidad, el número no significa una mierda. O sea, no me tiene por qué... definir, así que le quito poder, ¿se entiende? No sé si por ahora esto tiene sentido para mí, vamos a ver si lo mantengo, si realmente le sigo encontrando sentido en un tiempo, pero nada, eso son cosas que me estuve planteando. Buenas, me estoy arreglando para ir a rendir. Tengo una hora todavía de tiempo, pero tenía ganas de arreglarme tranquila, con tiempo. Ay, miren, vieron que yo les digo, me desquito con mi cara cuando es época de parciales y esas cosas. Y me lastimé eso y ahora parece un cráter. Igual está tapado, pero se ve un poquito peor. Ay, miren, miren lo que me crecieron las uñas. En cuanto al parcial, ya repasé toda la materia hoy a la mañana. Y hace un rato hice un repaso como de las cosas más elementales, los temas principales, súper rápido, así que ya está, ya estoy ready. Ya estoy lista, no sé, me inspiré y salió un look bastante copado. O sea, me siento, nunca quise ser tan rockstar girlfriend en mi vida y me salió sin querer. Me encanta, así que ya le avisé a mi amiga que vayamos con tiempo y que me saque una foto en la calle antes de ir a rendir. Tiene una gana de morir y yo estoy reactiva. Estamos por rendir. ¿Cómo nos sentimos para la rendida? Salí y fácil. Salí dance de rendir. Espero que aprobemos. Validation. Mira, boludo, estoy re roja. Recién llego a mi apartamento, estoy un poco colorada, como que me agarró mucho calor ahí en el aula. Yo creo que también por la desesperación de escribir. Bueno, ¿qué pasó? Nada, todo muy bien. Apenas vi todas las consignas, dije, listo, me las sé todas. Y a medida que las íbamos leyendo todos juntos, eso es un tip que les puedo dar. Que mientras vieron cuando las profes se ponen a leer primero las consignas antes de que empiecen, ahí ya ir analizándolas. Pero no pensar desaforadamente todo lo que hay que poner en cada una, sino ideas claves. Entonces yo me anoto en lápiz cosas que no me tengo que olvidar de poner en cada consigna. O sea, yo sé que aprobada estoy, porque hice todas y sabía, así que bueno, no importa si me falta algo. Pero bueno, cuestión, escribí todo apurada porque tenía miedo que se me borren los conocimientos, no sé. Porque digo, ya está, ya fue, estoy acá, me sé todo, le meto así, no me olvido de nada y me voy. Porque tenía ganas de irme, sinceramente, o sea, tenía ganas de estar acá tranquila, merendar. Me quiero bañar, ahora mi novio estaba tomando mates, así que me sumo ahí con él. Así que bueno, esta noche se festeja con trono de cristal y una playlist de fantasía de fondo. Bueno, no sé, yo creo que aprobado. Ya sabemos que el del martes pasado está aprobado. El del lunes, no sé, cualquier cosa les aviso, no sé si lo voy a incluir en este video. Y el de hoy yo diría que aprobado. Así que bueno, nada. Listo, eso fue todo por este diario de estudio que se me hizo muy largo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Thank you.